ardilla, dice. Yo voy a contar que el otro día, pues yo qué sé, tengo una novia, el otro día llegó a casa, me dice mi novia, ¿de dónde viene? Y yo, pues yo qué sé, viene por ahí, viene borracho como siempre, la que me montó, o sea, porque es muy difícil tener una relación en pareja, aunque no siempre, porque el otro día estoy en casa de mi abuela, llega mi abuelo, dice, ¿de dónde vienes? Y mi abuelo, yo qué sé, de por ahí, y no me acuerdo. Mi abuela no se enfadó ni nada. Solo dijo, ¡ay, este hombre es un caso! Y me puso un vaso de leche con galletas. Hostia, eso es felicidad. Yo estoy deseando llegar a la tercera etapa, tener una relación amorosa como Dios manda. Sí, porque con el paso del tiempo las tensiones se van suavizando. Por ejemplo, yo ahora no soporto en medio de una discusión mi novia se vaya dando un portazo. Sin embargo, en la tercera edad los portazos pierden su fuerza, son más así. Y para no aguantar los gritos de ella no hace falta cambiar de habitación, basta con bajar el volumen de tu Whisper XL. Es una maravilla. Y luego no hay rencor, no hay lo ya, pero tú me dijiste no sé qué, no, pero acuérdate que tú me dijiste no sé cuándo. No, a la media hora se les ha olvidado. Ya, yo, sin duda la tercera edad es la mejor etapa. Hasta los momentos románticos se consiguen con menos esfuerzo. Por ejemplo, ya ahora quiero preparar una cena romántica, me tengo que pasar toda la tarde, que si con las velitas, la musiquita, metiendo el anillo en la hamburguesa. Mis abuelos, una cena romántica consiste en que mientras comen apagan la televisión. Bueno, mi abuela siempre hace un esfuerzo y se pinta cejas. Siempre morada, ¿sí? Para que no haga juego con el pelo. ¡Hostia! Además, yo no entiendo por qué siempre se las pone de sorpresa. ¿No has visto las abuelas que van por la calle así? Yo ya he descubierto por qué es, porque se utilizan en la tapa del colacao para hacer de molde, así que quedan mejor. Por ejemplo, para ligar, mucho mejor la tercera edad, porque ahora ¿qué haces? Que se vas a una discoteca, invitas a una chica a una copa, intentas impresionarla, ¿no? Pues tengo tres carreras, he estado en Harvard, un tatuaje, es un tribal, me lo voy ampliando, mira, ya me llega por aquí. Me vas a comparar ese batide con el que tienen los abuelos en los centros de salud. Pues yo tengo la cadera de metacrilato. Y otro, pues los dientes de abajo son míos. Pues yo tengo un Alzheimer como el de Reagan. ¿Os he dicho que tengo un Alzheimer como el de Reagan? Por cierto, ¿quién es Reagan? Que no me... No, pero... Es que, si os dais cuenta, las discotecas y los centros de salud no son tan distintos. En los dos se ponen hasta arriba pastillas. Y en los dos, en el tema de las pastillas, todo el mundo es experto. En las discotecas, tómate esta Mitsubishi que verás que subidón. En los centros de salud, tómate esta Mitsubishi y se dormirá del tirón.